Orar es platicar con Dios. Y en camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. ¡Que Dios te bendiga! Amén, muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y el tema de hoy se llama Cristo restaura. ¿Cómo se llama? Cristo restaura. Entonces yo te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo número 21, versículo número 15. San Juan 21, 15. Y si ya lo tienes, me puedes decir amén, por favor. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Apacienta mis ovejas. Versículo número 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Amén, amén. Quiero comenzar este tiempo platicándote una historia muy sencilla pero muy profunda que tiene que ver con este tema. Y en una ocasión había en un montón de escombros, en una montaña de tierra y de basura, un pequeño árbol. Y ese pequeño árbol estaba totalmente roto, maltratado por el descuido, por el abandono, con sus ramas secas y con un par de hojas descoloridas. Y en medio de esos escombros y de esa basura, iba pasando una persona. Y esa persona miró con detenimiento ese lugar y ese pequeño árbol. Lo tomó, lo recogió, lo limpió, le quitó todo lo que estaba seco y desgastado, lo plantó en una nueva maceta. Y mientras hacía eso, le decía con una voz muy cariñosa: No te preocupes. Todo va a estar bien, volverás a florecer. Y tiempo después, ese pequeño árbol, a pesar de las marcas por el descuido y el abandono, comenzó a renacer, comenzó a florecer. Y no pasó mucho tiempo cuando ese pequeño árbol tuvo una segunda oportunidad y cumplió con su propósito en la vida en este planeta Tierra, que era ser un hermoso árbol que diera fruto y le diera de comer a otras personas. Yo no sé cuántos se identifican con esta historia, pero yo me identifico con esta historia. A muchos Cristo nos rescató de la basura, de los escombros, rotos, quebrados, en el olvido, en el abandono. Y un día Él pasó por nuestras vidas, nos vio y tuvo misericordia de nosotros, nos rescató, nos limpió, nos lavó,
por medio de su sacrificio es que Jesucristo nos dio la oportunidad de volver a comenzar. Y con palabras muy tiernas, estoy seguro de que muchos de nosotros escuchamos esa voz que nos decía: todo va a estar bien, volverás a florecer. Y al escuchar esas palabras tan hermosas, entendimos que había esperanza en nuestras vidas y que teníamos la oportunidad de volver a comenzar a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra vana manera de vivir. Tuvimos la oportunidad de volver a comenzar porque hubo alguien que nos miró y que nos cuidó, que nos llevó a su casa, que nos protegió y que nos inspiró, que nos dio esperanza, que nos dio fe. Y ese es el Dios que tenemos. Tenemos un Dios de segundas oportunidades, y un hombre o una mujer que aprovecha esa segunda oportunidad vuelve a renacer, vuelve a florecer y tiene la esperanza de seguir adelante, hermano. Ese es el Dios que tenemos. Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados, para lavarnos, para limpiarnos, para rescatarnos del basurero, de los escombros, del olvido. Mientras muchos no creían en nosotros o no esperaban nada de nosotros, Cristo sí lo hizo y nos levantó con amor y nos dijo: hijo mío, tú tienes un propósito y lo vas a cumplir en esta tierra. Tu propósito es ser hecho hijo e hija de Dios. Tu propósito es amarme. Tu propósito es conectarte conmigo y yo te daré vida y vida en abundancia. Y muchos experimentamos eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Cristo es el que nos restaura, el que nos levanta. Y la historia que estamos leyendo aquí es una historia que habla mucho de esto. Y es la historia de Pedro. Porque ¿sabes qué sucedió con Pedro? Lo que estaba sucediendo con Pedro es algo hermosísimo, maravilloso. La palabra de Dios nos habla de la restauración de Pedro como un hombre que tenía un propósito impresionante, un liderazgo en potencia, un hombre que se le habían dado las llaves del reino de Dios. En determinado tiempo decidió renunciar a eso y apartarse de Cristo y volver a su vieja manera de vivir y creer en Jesús quizá de lejos. Y déjame platicarte lo que sucedió antes de este texto que estábamos leyendo. Estábamos leyendo ahorita Juan 21, sí, del 15 al 17. Déjame platicarte qué pasó antes de esta restauración de Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él descendió para hablar nuestro lenguaje, para entendernos, para conectarse con nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos. Pasó por tentación, pasó por dolor, por angustia. Él se identifica contigo y conmigo. Él es un hombre que vino a esta tierra siendo Dios para dar una muestra de amor tan grande como lo fue su sacrificio. Y mientras Él vino a esta tierra y formó su ministerio, Él escogió a hombres para seguirlo, y entre ellos estaba Pedro. Y todos estos hombres conocían, habían visto, eran testigos oculares de la gloria de Dios. Pedro mismo había visto cómo el Señor Jesucristo había hecho milagros, sanidades, había resucitado muertos. Él mismo vio la transfiguración, vio la gloria misma de Dios enfrente de sus ojos con sus demás compañeros. Él vio la gracia y la misericordia de Dios cuando fue llamado por Él. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo fue tomado preso para ser crucificado, todos estos discípulos lo abandonaron. Y el primero en traicionarlo y en negarlo públicamente, ¿sabes quién fue? Fue Pedro. Tres veces lo negó. Y después de negarlo tres veces, el gallo cantó, dice la palabra de Dios, y Pedro se sintió miserable, se sintió como un perdedor, y no le quedó otra opción más que regresar a su vieja manera de vivir y volverse otra vez un pescador. Y eso fue lo que Pedro decidió en su corazón:
regresar a su vida pasada. ¿Por qué? Porque él se sentía como un perdedor. Lo único que pudo hacer es regresar a esa vieja manera de vivir. Pero él no sabía de la segunda visitación que iba a venir a su vida. ¿Y sabes qué sucedió en ese momento cuando él decidió irse? Nuestro Señor Jesucristo murió en el madero y resucitó al tercer día. Y era la tercera vez que se manifestaba en la tierra en su resurrección con sus discípulos. Y te quiero dejar de tarea por el tiempo que tú en tu casa puedas leer este mismo capítulo, Juan 21, pero del versículo 1 al 14, y tú puedas ver esta sensacional historia que te quiero platicar. Dice la palabra de Dios que estaba Pedro, ¿sí?, junto con sus compañeros, estaba con Natanael, estaba con Tomás, estaba con los hijos de Zebedeo, es decir, con Santiago y con Juan, el discípulo amado. Y Pedro, estando ahí en la playa, les dice: voy a ir a pescar. Era ya de noche y sus compañeros le dijeron: nosotros te acompañamos, vamos contigo. Y esa noche no pudieron pescar absolutamente nada, no pescaron nada, Pedro no pescó nada. No sé si te conecta esto con una historia muy parecida que le sucedió a Pedro. Y por la mañana dice la Biblia que venía en la playa nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no se habían dado cuenta de quién era. Y mientras caminaba en la playa les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron: no hemos pescado nada en la noche. Y entonces el Señor Jesucristo les dice: echen la red al mar. Todos los pescadores de aquel entonces sabían que el mejor día o el mejor momento para pescar era en la noche, porque en la mañana no había absolutamente nada que pescar. Y al darse cuenta, el discípulo amado llama a Pedro y le dice: ¡hey, Pedro, aquí estoy! Está nuestro Señor! Y entonces Pedro se emociona muchísimo, se pone su playera, se mete al mar, comienza a nadar y se acerca con ellos, porque en el momento en el que echaron la red, esa red se llenó de peces. La Biblia es tan específica que menciona que eran 153 peces y no podían jalar. Pedro llega, sí, ve a su amado, jala la red junto con sus amigos y no podían con tal pesca. ¿Te conecta con lo que sucedió con Pedro hace un tiempo? Y entonces nuestro Señor Jesucristo ya les tenía preparado unas brasas con un pescado y con pan, y les dijo: vengan, siéntense, vamos a comer. Y comenzó a comer con todos ellos, con todos los que estaban ahí, y entre ellos estaba Pedro. Y era específico nuestro Señor porque iba a buscarlo a él. Y todos estaban callados mientras estaban comiendo, pero sabían que era el Señor Jesucristo. Y públicamente nuestro Señor Jesucristo va y restaura a Pedro. Y es este famoso versículo donde le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y sabes, muchas veces nuestro Señor Jesucristo tiene que ir a buscarnos. Pedro, en su decepción, en su vergüenza por haber fallado, por haber renunciado a su llamado, regresó a su vida anterior. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros que por alguna situación que nos pasa en la vida, por alguna decepción, por algún problema o simplemente por un pecado, el Señor tiene que ir a buscarnos y tiene que ir por nosotros. Y muchas veces, estando en nuestro pecado, nos está llamando. ¿Sabes? Esta coincidencia no es coincidencia. El Señor lo preparó todo, hermano. Porque fue a encontrarse con el discípulo amado tal como lo había hecho la primera vez. Tú puedes leer Lucas 5, el llamado de Pedro. No había pescado nada en la noche y al siguiente día se encuentra con Jesús y le dice: Jesús, echa la red. Por favor, Señor, no hemos pescado nada. Echa la red, en tu palabra voy a echar la red. ¡Fua! Se llenó de pescado aquello.
Impresionante, Pedro cayó de rodillas y estaba teniendo un encuentro con su Salvador. Bueno, nuestro Señor Jesucristo estaba preparando la misma escena, pero tuvo que ir a su antigua condición nuevamente con Pedro, ahí en su estado, en su condición. Y sabes algo, muchas veces nosotros estamos en esa condición, muchas veces nos hemos separado del Señor, nos hemos decepcionado del hombre, de la iglesia, de lo que tú quieras, por argumentos, por pensamientos humanos, y queremos tirar todo a la deriva y queremos olvidarnos de todo y seguir a Cristo de lejos. Pero muchas veces el Señor va nuevamente ahí, porque muchas veces podemos volver otra vez a la pornografía, podemos volver otra vez a la fornicación, a las drogas, al alcohol, y muchas veces nuestro Señor va en esa condición, en ese estado, y va a buscarnos. Y en ese momento el Espíritu Santo, como lo hizo con el hijo pródigo, estando en medio de las algarrobas de los cerdos, fue que reaccionó estando en esa condición. Y Cristo fue a buscar a Pedro en esa misma condición, como lo encontró la primera vez. Y muchas veces el Señor va y nos busca en esa misma condición, otra vez viendo pornografía, otra vez injuriando, otra vez tomando, otra vez drogándonos, otra vez en perversión sexual, en lujurias, otra vez en desánimo, en depresión, en un lado oscuro. Ahí va Cristo y nos busca y va por nosotros y nos recuerda nuestro propósito, hermano. Nos recuerda del día en que nos rescató y nos dice: hay un propósito en tu vida. No te puedes quedar ahí, tienes que volver a mí, porque hay algo importante que tú y yo tenemos que restaurar, y nos lo enseña la palabra de Dios. No sé si estás conmigo, hermano, amén. Si estás conmigo, amén. Y sabes, yo no sé si el día de hoy hay alguna situación que te está separando de Dios o que está haciendo que lo sigas de lejos, pero el Señor nos está hablando y nos está diciendo: tú tienes un propósito en mi vida. Tú tienes un propósito, tenemos un Padre de segundas oportunidades, tenemos un Dios que nos restaura y que todo lo que estaba roto lo vuelve a armar y lo vuelve a conectar para que podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Cómo sucedió esa restauración después de que nuestro Señor Jesucristo fue a con Pedro públicamente? Aquí lo dice la Biblia, y si me ayudas a anotar el primer punto, que es: Pedro, ¿me amas? Y viene en el versículo número 15, te lo voy a leer. Primer punto: Pedro, ¿me amas? Y puede preguntárselo Dios hoy a cualquiera, ¿sí? Raúl, ¿me amas? ¿Sí? María, ¿me amas? Carlos, ¿me amas? Y dice el versículo número 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y esto tiene un significado muy profundo para nuestros corazones, porque le voy a pedir a mi hermano Abraham si me puede ayudar, por favor. Esto tiene un significado muy especial, porque sabes algo, nuestro Señor Jesucristo fue perfectamente claro con Pedro. Él sabía que era lo más importante entre él y su hijo amado, entre él y su discípulo, y su maestro y su discípulo, que era lo más importante, y es lo que busca Cristo de nosotros. No fue y lo condenó, No lo sometió, no lo censuró, no lo condenó, no lo azotó, no le reclamó: oye, ¿por qué me negaste? ¿Por qué huiste como un cobarde? ¿Por qué volviste a tu vieja manera y no retomaste tu llamado? ¿Qué no tenías pantalones para fajarte y volver a comenzar? No, hermano, porque eso lo hace un ser humano. Pero Dios tiene otra actitud, otro corazón. ¿Y sabes qué es lo que enfocó tres veces con un clavo fuerte? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes qué significa eso? Que Cristo pone su relación de amor
con nosotros por encima de cualquier otra cosa, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestra condición. Para el Señor es demasiado importante la relación de amor que haya entre nosotros y Él, porque Él lo que quiere es nuestro corazón. Y una persona que ama verdaderamente a Dios, en automático se va a arrepentir, hermano. Por eso no fue y lo confrontó con castigo, sino en lo profundo del corazón sabía el Señor que había un amor genuino, había una llama aquí adentro en Pedro, y le dijo: me amas. Y el Señor sabía que lo amaba, y por eso fue con esa intención. Porque un hombre o una mujer que realmente aman a Dios, que hay aquí adentro algo que los mueve, saben que van a llevar al arrepentimiento, saben que se van a encontrar con Jesús. Y lo clavó claramente, porque inclusive yo no sé si te das cuenta cómo le llamó. No lo llamó Pedro, ¿cómo lo llamó? Simón. Lo llamó como lo había conocido antes. ¿Sabes por qué lo llamó así? ¿Por qué no le dijo Pedro, me amas? No le dijo Pedro, me amas, porque ese fue el nombre después de que le hizo su llamado. Le dijo Simón. ¿Por qué? Porque él estaba recordando la gracia que había recibido a la hora de encontrarse con Él. ¿Sabes lo que yo hice por ti? ¿Y sabes dónde te encuentro nuevamente? El amado se estaba encontrando con su discípulo, con su hijo, con su amado discípulo. Estaba examinando profundamente el corazón. Y cuando hay una persona que ama realmente a Dios, entiende estas palabras. Cuando le dice: Pedro, me amas. Hay una segunda vez que le dice: Pedro, me amas. Y dice Simón, contesta: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y esto es fileo, no ágape. Es decir, hay un tipo de amor en donde el filio es una amistad de lejos. Quiero seguir a Jesús de lejos. Quiero seguir pecando. Estoy de acuerdo con los valores, pero yo quiero seguir de lejos a Jesús. No me quiero involucrar. Y Pedro estaba contestando esto. Y Jesús le dice: Pedro, me amas. Me amas. Gracias. Me amas. Y le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Cuando hay alguien que ama a Dios, como te decía, que realmente en su corazón le ama, entiende esto. Como si dijéramos estas palabras: Pedro, me amas. Deja tu pecado. Deja tu pecado. Deja eso que te hace tanto daño y sígueme. ¿Prometes no volver a hacerlo? ¿Prometes amarme con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón? Deja tu pecado y sígueme. Y esas segundas oportunidades, hermano, son vida. Es algo impresionante. Porque cuando una persona acepta ese amor, cuando una persona acepta esta gracia tan inmerecida, este amor tan inmerecido, cuando una persona acepta su condición de pecado y que está alejada de Dios, cuando una persona ha decidido volver atrás y regresa a los pies de Cristo, siendo confrontado por el Espíritu Santo con amor, puede decidir en su corazón regresar a la casa de su Padre y a
poder conectar su corazón con el de Él. Y sabes, esa persona que toma esa decisión no tiene límites, hermano. Se va a levantar con tal amor, con tal fuego en su corazón, que va a haber una llama que va a arder en él y que se va a volver una persona imparable, porque ha reconocido el amor y la gracia de Dios, que no puede vivir sin ella, no puede sostenerse sin ella. Y esas personas que aceptan esas segundas oportunidades, aquellos que hemos sido rescatados de los escombros, de la basura, aquellos que hemos sido rescatados del olvido, aquellos que pensábamos que ya no había más esperanza, ni nadie que creyera en nosotros, hay alguien que sí lo hace y que cree en ti y que está dispuesto a darte una segunda o tercera oportunidad. Y su nombre es Jesucristo, hermano. Su nombre es Jesucristo, y cree en ti. Cree en ti con todo su corazón. Hoy tú te puedes levantar, hermano, en el amor de Cristo y recibir esta gracia inmerecida, recibir este favor tan poderoso en nuestros corazones. Y con esto quiero terminar, y es el punto número 2: Cristo restaura, Cristo restaura. El versículo número 17 le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro: apacienta mis ovejas. Léelo conmigo ahí en el versículo número 17. Dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le pido a la banda si me puede ayudar, por favor. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes lo que significa esto? Significa que nuestro Señor Jesucristo le estaba recordando su propósito a Pedro. Le estaba recordando: hey, yo te di las llaves del reino de Dios. Yo vi en ti liderazgo. Yo vi en ti un corazón conforme al mío para llevar mi obra. Y por eso le recalcó tres veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. No huyas como un cobarde, no te vayas, no te alejes. No sientas vergüenza si regresaste. Hazlo con fuego y con amor. Hazlo con todo tu corazón, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo tu corazón. Porque muchas veces así nos sentimos, hermano, nos alejamos del Señor, pero Él nos recibe con brazos de amor. Muchas veces nos alejamos y estamos achicados y pensamos que ya nadie va a creer en nosotros y nos sentimos avergonzados. No pienses de esa manera, no pienses de esa manera. Pedro le repetía a su amado: apacienta mis ovejas. Eso significa: recuerda tu propósito, recuerda tu propósito, recuerda tu propósito, recuerda tu propósito, recuerda tu propósito. Yo puse algo en tu corazón, y ese sueño que hay en tu corazón, aunque nadie crea en ti, aunque sea una locura para otros, yo sí creo en ti. Yo sí creo que lo puedes lograr en mi reino, en mi palabra. Así que regresa, regresa a tu propósito, regresa, regresa. El día de ayer estaba platicando con un muchacho que estaba muy, muy angustiado en su corazón, porque decía: pastor, es que mi hermano se fue de casa, mi hermano se apartó, y estoy muy triste porque no sé qué hacer. Y yo le dije: hermano, no te preocupes, Cristo va a ir por él. Cristo se lo va a encontrar, y Él lo va a llamar y lo va a traer de vuelta a casa. Lo va a traer de vuelta a casa. Y cuando volvemos a casa y nos levantamos en una segunda oportunidad, hermano, no sabes qué tremendo sucede en nuestras vidas. ¿Sabes qué sucedió en Pedro cuando recibió este llamado? ¿Sabes qué sucedió con Pedro? Dice la palabra de Dios que se levantó, y la evidencia está en Hechos 2.
¿Y qué dice en Hechos 2? Hechos 2 dice la palabra de Dios que se levantó después de haber ser lleno, después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Pedro, junto con todos los discípulos de Jesucristo, se levantó con una unción, hermano, que los fariseos decían: ¿cómo es posible que este iletrado, cómo es posible que este que es del vulgo, hable con tal poder y autoridad la palabra de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque no era él, hermano, él había recibido una segunda oportunidad y se había levantado en el poder del Espíritu Santo, y en su primer discurso, en su primera predicación, ganó a 3,000 sin contar hombres y mujeres. En su segunda predicación ganó 5,000 sin haber contado hombres y mujeres, hermano. ¿Y sabes lo que Dios puede hacer contigo si te levantas una segunda vez o una tercera vez, hermano? No sabes lo que va a suceder en tu vida si recibes este segundo llamado, esta segunda oportunidad. No importa lo que te hayas equivocado, no importa hasta dónde te hayas apartado, no importa las cosas quizá horribles que hayamos hecho, Cristo restaura, Cristo restaura, y hoy está aquí en este lugar, hermano, listo para restaurar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿cuántos dicen amén? Cristo restaura, Cristo restaura. Así que, hermano, no sé si hay algo que te haya separado de Él. No sé si haya algo que te haya separado de Él. Pero hoy yo te digo, a lo mejor fue una enfermedad, a lo mejor fue un diagnóstico, a lo mejor fue el pecado mismo, a lo mejor fue el desánimo, a lo mejor fue la decepción hacia un hombre. No pongas la mirada en el hombre. A lo mejor fue con tu fe, se vino abajo. A lo mejor te sentiste traicionado. No lo sé, hermano, pero vuelve a casa, regresa y levántate, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. Él te puede usar. Sigue vigente tu llamado, sigue vigente el nombramiento que Él te dio. Pedro estaba nuevamente pescando, pero aquí había una pequeña ceniza aquí adentro, y vino el amado y la tocó, y aquello se encendió como una llama poderosa, hermano, una llama poderosa en el corazón de ese hombre, como no tienes idea, hermano. En el nombre de Jesús hoy podemos recibir el llamado de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, hoy yo te pido que traigas avivamiento a mi vida. Yo te pido, Señor, en especial por alguna persona que quizás se apartó, se alejó, Señor, y hoy necesita de ti, Padre. Hoy necesita de ti. Yo sé que tú tienes palabras para la vida de mi hermano. Yo sé que tú tienes palabras para la vida de mi hermana. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí estamos reunidos en tu nombre, Padre, porque tú me rescataste de los escombros, tú me rescataste del olvido, Señor, me rescataste de en medio quizá de
un lugar de oscuridad, Padre. Y hoy, Señor, sé que he visto tus milagros, sé que he visto tus bondades y tus misericordias, y probablemente mi corazón se apartó, Señor. Probablemente mi corazón se enfrió otra vez. Quizá puse mi mirada en un hombre, quizá puse mi mirada en algo erróneo, y mi corazón se apagó, Señor, y volví de donde me rescataste, Señor. Pero sé que hoy me estás llamando, Señor, porque sé que tú eres un padre de segundas oportunidades, y no lo haces reclamando, Señor, no lo haces juzgando, no lo haces señalando, sino hoy tú me preguntas, Señor: Carlos, ¿me amas? Laura, ¿me amas? Alfonso, ¿me amas? Julio, ¿me amas? Fernanda, ¿me amas? Y en lo profundo de nuestro corazón, sin que tú lo digas, Padre, sin que tú lo digas, es como escuchar: deja tu pecado, deja tu pecado, deja aquello que te está separando de mí. Me interesa una relación contigo, me interesa el amor más que otra cosa, más que tus errores, más que tu misma fe, porque yo la voy a encender, yo la voy a hacer crecer. Pero hoy dime si me amas. Señor, yo te amo, Padre. Y tu palabra nos dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Que sabemos que nuestro corazón dice: regresa a tu propósito, regresa al propósito que te di, regresa al propósito que te di, vuelve a Él, y te vas a levantar en mi amor, te vas a levantar de una manera poderosa. Y hoy, Señor, quizá yo me desanimé, quizá mi fe decayó, quizá algo se derrumbó en mí, quizá algo se quebró, algo se rompió, pero hoy tú lo restauras, Señor. Tú lo restauras y me llamas, Señor, a tus brazos, a tu presencia, Padre. Y hoy estamos aquí, Señor, para recibir ese llamado, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que derrames tu gracia, tu misericordia en este lugar, y que tu presencia pueda llenar nuestro corazón de fuego y de pasión por ti, Padre, de un anhelo profundo en nuestro corazón de levantarnos con poder y con unción en ti, Señor, para cumplir el llamado por el cual tú me encontraste, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, que tu palabra mora en nuestros corazones y producirá fruto al 100 por 1. Te damos las gracias, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Toma tu lugar ahí, hermano. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.